cómodo. Bueno, lo primero, darles muchísimas gracias por venir. A Fernando, que le hemos tenido hace poquito aquí. A Luis, a Blanca y yo, encantada. Encantada. Pues nada, muchas gracias a todos por venir y espero que os guste, seguro que sí. Os voy a pasar a Iván de la Fundación MIR, que os va a decir cuatro cositas. Pues yo también quería agradecer a Naos por poder hacer esta presentación, que ahora os contaremos un poco, pero ha sido toda una historia que ha ido tirando desde hace unos cuantos años. Todo empezó cuando nos conocimos, empezó la amistad cuando hicimos un concurso en el pabellón para reconstruir, para celebrar los 30 años de la reconstrucción del pabellón, pues construir de otra manera las 8 columnas que había habido originalmente delante del pabellón y que le daban una visión, una imagen que no es la de la horizontalidad que tenemos habitualmente, sino que realmente te lo encontrabas con esos 8 pilares ahí delante. Hicimos un concurso internacional, no sé si se presentaron como 300 personas, y el jurado seleccionó ya de manera muy unánime pues la propuesta de Luis con junto con Roger Sauquet. Bueno, no, era tuya y después con Roger Sauquet pues pudiste hacer la construcción. Estuvieron allí, había gente como Fritz Neumeyer, que le fastidió muchísimo que cuando llegó ya la habíamos retirado porque pensaba que no se debían dejar allí puestas. Y lo que nos permitió era, bueno, pues hablar de lo que habían supuesto y sobre todo también empezar a pensar en hacer la publicación del libro. Un libro que también tardamos un poco de tiempo en hacerlo, después del COVID nos impidió presentarlo y finalmente lo conseguimos presentar en el pabellón, ¿no? Ya debió ser 2021 quizás, muy tarde del 2020. Y permitió que fuera un libro, no como los que habíamos hecho hasta entonces, que eran de las intervenciones específicas de transformar el pabellón para hablar sobre temas diversos, sino a partir de la investigación que Luis había ido haciendo y que esto permitió que fuera un capítulo nuevo, un capítulo más en esta publicación de la expresión del peso. Y también nos ha costado un poco, pero finalmente hemos conseguido presentarlo en Madrid, porque fue un libro que pudimos hacer, normalmente las publicaciones las hacemos en inglés, esta está en inglés y en castellano, y también con el apoyo del MICMA, que nos permitió tirar para adelante la publicación, y hoy, finalmente, pues poderla presentar en compañía de vosotros tres y de todos ustedes, y nos hace muchísima ilusión desde la Fundación Miguel de Roe, así que lo que queremos es que vosotros nos contéis algo y después ya te preguntaré un poco, Luis, sobre la experiencia esta con Carlos, con Roger y el equipo de ahí. ¿Quién empieza? ¿Fernando? Bueno, si me nombras, me entiendo. Bueno, muchas gracias a la Fundación Miguel Vata Roe, porque ha tenido la iniciativa de sacar este estupendo libro. Gracias a Naos, que siempre nos acoge tan cariñosamente, ¿no? Gracias a Luis, por supuesto, de Blanca. Un placer estar acompañándoles esta tarde. Bueno, quería decir que este libro, voy a decir algunas obviedades, pero creo que se me está permitiendo porque en el fondo pues hay que hablar del libro y el libro. Yo lo conozco bien, Blanca y Luis, pero algunos de los que están aquí a lo mejor no lo conocen tan bien. El libro en realidad son dos libros. Hay un libro ensayístico que ocupa la primera parte, intenso, y luego hay otro libro que es, podríamos decir, proyectual, en donde aparece el proceso por el cual Luis construyó estas 8 columnas que recreaban las desaparecidas de Puig y Calafat delante del pabellón de Mies. Por lo tanto, el libro, de una manera, no sé si buscada o no, tiene las dos caras que tiene Luis, la cara ensayística, la cara de escritor, y también tiene la cara proyectual, la cara de arquitecto hacedor. ¿Cómo bueno, se este libro me parece y no se parece a los anteriores de Luis. Yo creo que aunque tiene la misma fórmula, es el diálogo entre la imagen y el texto, es en el fondo un libro muy diferente o bastante diferente a los anteriores.
Lo primero que hay que decir, y creo que hay que decirlo inmediatamente, es que Luis es un maestro en mirar. Él nos enseña a que mirar es saber mirar. Y eso que parece que es una cosa muy inmediata, no lo es. Yo creo que a lo largo de sus libros, ya son bastantes, ¿no? Se ha empeñado en educarnos la mirada. Y yo creo que eso es algo que yo, al menos yo, lo agradezco profundamente. Luis hace una cosa con las imágenes que es parecido a lo que hacen los conservadores o los restauradores en los museos. Es decir, los restauradores lo que hacen es quitar las capas que enturbian la superficie de los cuadros, polvo, la grasa, el humo, para dejarlos lo más prístinos posible, ¿no? La imagen más cercana a la original. Y Luis hace algo así con las imágenes, las despoja de las capas de banalidad y de estereotipo con que las miramos, lo cual es especialmente grave cuando además en muchos casos se trata de imágenes canónicas, imágenes muy conocidas. Mirar es saber mirar. Yo creo que ese es el gran, la gran lección que nos da Luis en todos sus libros. Y ese mirar, ese saber mirar, pues que tal hace pasa tú, sobre todo en la atención. Lo que nos está diciendo es que miramos de manera desatenta una cantidad de cosas que realmente merecería mucho más la pena detenernos en ella. Voy a hacer una cita de Simone Weil que yo creo que es muy pertinente para esto que estoy diciendo. Dice Simone Weil: la atención extrema es en lo que consiste la facultad creadora del hombre. Es decir, que antes de crear, lo primero que tenemos que hacer es atender, mirar atentamente hasta que aparece el destello creador. Bueno, el estilo de Luis escribiendo es un estilo que a mí me gusta mucho, yo me siento muy identificado con él, es un estilo muy sintético, incluso encriptado. Es decir, sus textos, cada uno de sus textos, emparejado con la imagen correspondiente, tienen una autonomía absoluta. Podemos leer esos textos sin necesitar nada más. Yo creo que esta unidad sustancial entre imagen y texto es algo que Luis hace de una manera maravillosa, y le digo maravillosa en el sentido estricto de la palabra, como maravilla, porque deja suspenso el resto del mundo, ¿no? Empiezan a dialogar la imagen y el texto, y ya lo que haya sucedido antes o después, incluso dentro del libro, importa poco. Ese proceso vuelve a suceder cuando pasamos la página y otra vez comentamos, entramos en ese nuevo diálogo de las dos páginas entrevistadas. Bueno, voy a hacer un poquito de historia porque estoy hablando del libro de Luis, de la expresión del peso, y a lo mejor había que ponerlo un poquito en contexto y voy a ir lo que voy a hacer. Si recordáis, los dos, el 27 de febrero del 2020, estábamos citados en este mismo lugar, pero para presentar otro libro de Luis. En este caso era Contacto. Contacto, que era un libro, como decía, parecido a la fórmula y muy distinto en la intención. Contacto es un libro epigramático y oracular. Es un libro donde la presencia de los alumnos está latente, porque yo creo que estaba basado en tu para la cátedra, ¿no? si no recuerdo mal. Y es un libro que en algunos momentos a mí me recordaba las meditaciones de Marco Aurelio. La expresión del tiempo sin el peso, perdón, es otra cosa. Es un libro reflexivo y poético. Y yo sé que Luis se va a resistir a cuando digo lo de poético, pero es que no lo puedo evitar. Mientras que Contacto, el libro anterior, estaba... primaba o se orientaba hacia lo ético, este libro, La expresión del peso, se orienta hacia el asombro. Hay en este libro una, como decía antes, una unidad esencial entre imagen y palabra. Lo que hace Luis tiene mucho que ver con la glosa y también, como decía también antes, con la poesía. Es poesía, aunque sea de forma intermitente, tal vez no lo sea todo el tiempo, pero es poesía por lo que voy a decir, porque utiliza unos párrafos breves que son muy intensos, que son autónomos como los poemas, o sea, que no requiere una línea argumentada a lo largo de todo el día, de todo el libro, y sobre todo, no sé si sobre todo, porque utiliza muy bien las metáforas, muy bien las metáforas.
Hay en el libro, yo creo que es básico, pero hay que decirlo, una elección exquisita de las imágenes que van a entrar en, van a emparejarse con los textos de Luis. Son imágenes dispares y adecuadas todas ellas, es decir, podemos ver una imagen de Miguel van der Rohe y un cuadro de un fresco de Giotto, por ejemplo, ¿no? Y todo ello están en una, todos ellos están en una armonía increíble. O sea, no podría haberse elegido mejor, a mi juicio al menos, esas imágenes las que va a comentar Luis. Y supongo que es fruto también de una selección muy cuidadosa, ¿no?, que ha llevado tiempo. Supongo que esto habrá tiempo también después de nuestras intervenciones para hablar de ello. Hay en estas imágenes belleza, hay misterio, hay sabiduría. Y hay poesía, porque realmente si el texto de Luis tiene, está impregnado de poesía, ya digo, al menos intermitentemente, lo que nos hace ver Luis es otro tipo de poesía, una poesía podemos llamar icónica, ¿no? Una poesía que está latente en las imágenes y que, como decía antes, cuando las miramos de esa forma un poco distraída, no sabemos acceder a ella. Critica este libro, teóricamente hablar de la expresión del peso, pero yo creo que dedica más esfuerzo aún a hablar de la ilusión. Los mecanismos que tanto la arquitectura como el arte han tenido para hacer que aquello que es, está sometido a esa ley tan insoslayable, perdón, que es la gravedad, puedan hablar de otras cosas, o sea, no tengan esa inmediatez al decir esto pesa, esto resiste, esto aguanta, ¿no? Y yo creo que ahí está una de las grandes virtudes que tiene el libro. El libro, que está efectivamente dedicado al peso, está en el fondo dedicado a cómo hacemos que esa cosa tan inmediata, tan ineludible, se convierta en mecanismos de ilusión, en mecanismos de comunicación, en mecanismos, digamos, de expresión artística también, ¿no? Decía que Luis utiliza la palabra de manera mejorable y voy a decir unos cuantos ejemplos, pero no son evidentemente aleatorios, pero son unos pocos y puede haber muchísimos más. El templo de Hércules en Cori dice que es un fabuloso complot constructivo. Qué bonito. Cómo todos los elementos se coaligan para expresar lo que tienen que hacer, pero también aquello que nadie les ha pedido hacer. En otro momento dice Luis que las columnas son metáforas terrestres, y explica muy bien el afán de la arquitectura del recinto para que las columnas se entiendan como vegetales. Y es que, cuando digo poético, no es que haya como un juego de palabras sorprendente, es que está tocando la verdad. O sea, realmente, ¿por qué esa arquitectura nos está diciendo que pensemos que las columnas son algo vegetal, algo que es flexible y que su capacidad mayor es la de tracción, en términos resistentes, es la de compresión, que es algo que trabajan siempre las columnas, ¿no? En otro momento, Luis, delante de una acuarela de Le Corbusier, una acuarela que presenta el Partenón, nos hace ver como si, además de esa pieza insuperable, fuera un magnífico espejo de lo que sucede alrededor. Yo ya no voy a poder ver el Partenón solamente como esa pieza ensimismada que te atrae la atención, sino como esa pieza transitiva que te está enseñando lo que hay alrededor. Me parece que eso es una de las entradas que me han gustado más, que he disfrutado muchísimo. Bueno, esto es lo que Luis nos está proponiendo, pero Luis nos da una llave para entrar en cada una de las imágenes. Y cuando estamos dentro de la imagen, ya estamos libres para hacer lo que queramos en ella, ¿no? Para deambular. Y de pronto, pues, Luis no nos está hablando de eso, empezamos a ver las miradas perdidas de los personajes de Piero della Francesca,
empezamos a ver el azul venenoso de la crucifixión de Dios. Nos fijamos en los peinados magníficos de las Cariátides y de los Eterion. Nos fijamos, por ejemplo, en esa cabecita de Brancusi, ¿no? De ese niño dormido, que de pronto vemos autónomo, aunque sabemos que no tiene cuerpo. Y sin embargo, esa cabeza que duerme, es una metáfora maravillosa de lo que sucede durante el sueño, en el que perdemos el cuerpo completo. Y solamente la cabeza es aquella que es lo que está funcionando. Bueno, pues de esto habla el libro, vamos, son múltiples, de las múltiples capacidades que tiene la arquitectura, que tiene el arte, de modificar la realidad, de darnos pautas para entender los maravillosos mecanismos que han tenido y tienen tanto la arquitectura como el arte para expresar el mundo simbólico que hay alrededor de lo que pesa, de lo que soporta. Y esto es lo que para mí, y mucho más evidentemente, es el libro de Luis. Muchas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias por la compañía, por todos los que estáis aquí. Gracias a la librería Naus. Me gusta muchísimo esta situación. No había estado nunca en esta situación. Así en una especie de... Todos estamos como si estuviéramos en el agua. Pero en vez de ser agua, son libros. Es una cosa impresionante, de verdad. Bueno, en fin, siempre es una alegría dar la bienvenida a un libro. Es como un nacimiento, es un acontecimiento de los más bonitos. Y lo primero es darle la bienvenida. Un libro, y esto ya es un motivo de alegría. Bueno, en segundo lugar, a mí me interesa el libro de Luis. Bueno, yo reconozco un poco la trayectoria nuestra, es una trayectoria de estar años y años en la escuela juntos. Eso es que parece como, no sé, ya casi como familiar. O sea, son muchos años, no solamente de profesores, sino de estudiantes también. Y luego también, pues, avatares por los cuales de repente uno está en una situación de tribunales, donde uno está pues, opositando, el otro está en el tribunal. Y bueno, nos hemos visto en muchas situaciones humanas, profesionales, académicas, y por tanto, pues, también de su manera de ser, su manera de pensar. En la escuela sabéis que le conocen por el poeta, ¿verdad? Lo sabéis. Lo digo porque todos los alumnos le llaman el poeta, ¿eh? Es secreto, no lo sé. Bueno, a mí me ha interesado tu libro, Luis. Me ha interesado, ya lo sabes, cuando tuvimos ocasión de hablar en otro momento por otras circunstancias. Me interesa porque es un libro abierto. Esta cosa de la imagen del libro abierto es un libro que permite entrar y salir. Y realmente uno además puede entrar y salir a saltos, pasando de una página a otra, de un lugar a otro. Sobre todo a uno le permite, dijéramos, dialogar con esa propuesta tuya de pensamiento que está siempre entre la imagen y la idea, entre la imagen y la palabra, ¿no? Es, bueno, pues en el fondo es como esa lucha de Platón, de decir las ideas, guíate de las ideas, no te fíes de las imágenes porque desde la caverna sabes que las imágenes son fantasmas que andan por ahí. Las ideas, las palabras, al final te dan un contrapunto que a veces es como mucho más un ancla. Y esas palabras es verdad que muchas veces nos permiten dialogar, entrar mucho más en el contexto de lo que se está diciendo, porque es más abierto. La fórmula del libro como método, a mí no puedo evitarlo, empiezas a analizar cómo es el libro. Efectivamente es un libro en el sentido de primero ensayo y luego una obra. De estos conocemos algunos. Tradicionalmente los arquitectos, aunque parece que no, pero lo han hecho en Complejidad y Contradicción, Venturi lo hizo, Le Corbusier también dejaba caer al final de sus libros ensayísticos una obra. Es una fórmula como muy arquitectónica, pero esa cuestión como de, al final, bueno, pues dejar como fragmentos, ¿no? Son fragmentos, no es una narrativa, no es una especie de continuo cerrado, sino que es al contrario, fragmentos. Es una fórmula que a mí me parece muy interesante porque, como digo antes, se permite la participación del lector de una manera mucho más activa, ¿no? En el sentido de conversación.
Y bueno, pues tenemos muchos modelos en este sentido. Yo últimamente estaba leyendo, por ejemplo, los ensayos de Montaigne. Y de repente, pues pasas de un tema que es filosofando, se aprende a morir, a otro tema que es la fuerza de la fantasía, a otro tema que es la soledad, a otro tema que es los libros, a otro, bueno, más saltos, no sé, o sea, son saltos como de pirueta, ¿no? Pero dijéramos que tiene esa fuerza al final de decir, estoy contando cuestiones que me interesan, que os pueden interesar y que además puedes, de alguna manera, entrar y salir como quieras en ellas, ¿no? Y a mí eso me parece un grado de libertad que muchos libros no tienen. Y en ese sentido me pareció muy interesante. Luego está, digamos, el tema, ¿no? El peso. El peso, la ley de la gravedad, que es la ley más terrible que soportamos todos en esta Tierra. Es una ley inexorable, como decías, ¿verdad? La ley de la gravedad, ¿cuánto en realidad condiciona nuestra vida? ¿Cuánto condiciona al ser humano? Y entonces, bueno, yo estoy ahora mismo muy interesada en cuestiones como del origen del ser humano y de repente pues pensabas en el bipedismo como una condición de lucha contra esa gravedad, de esa especie de levantar el cuerpo, de levantar la columna, de erigir la columna. Bueno, esa columna, que no es la columna arquitectónica, pero es la columna vertebral, y es nuestra columna, es la columna humana. Y esa sensación de que al final el bipedismo nos ha definido tanto como raza, como, bueno, como especie, que empieza a ser como un tema que a mí me apasiona, ¿no? ¿Por qué levantarnos? ¿Por qué? Quizá por mirar el horizonte, dicen algunos, hablan de hace 6 millones de años. Bueno, algunos dicen que empezamos a ser pues, seres a dos piernas hace 3,5 millones. Lucy es la primera, dicen. Pero luego de repente dicen, no. Hace 6 millones de años ya estábamos de pie. Aparece la sabana, desaparece el bosque africano y entonces empiezan a hacer teorías que si había que ver el horizonte, que si disipábamos mejor el calor, por el hecho de ponernos de pie, que si en realidad liberábamos la mano, las manos, y por tanto teníamos una capacidad fantástica de recolección y de recoger alimentos, y por tanto, derivado de eso, pues una capacidad de sexo por alimentos, que parece mentira, es la teoría más. Sexo por alimentos significa una capacidad reproductiva superior, y por tanto una explosión demográfica, que nos ha convertido en la especie dominante del planeta. Y parece que sea bueno, pero de repente, a través de la genética, dicen no, que es que hace 21 millones de años ya está demostrado que había, bueno, defensores de los seres humanos y de los chimpancés, por supuesto, pero que ya eran bípedos. Ya había habido una mutación y ya había seres bípedos, que luego lo perdieron y luego lo recuperaron. Bueno, cuento todo esto porque a mí personalmente me interesa, pero lo relaciono con esta condición de cuánto en realidad erigir una columna es como un hecho tan humano como que lo llevamos dentro, como que está constituyendo. Y por tanto, el afán de constituir y de levantar siempre una piedra que ha sido, bueno, desde los menires, los dólmenes, desde siempre, ese afán de levantar una piedra, ese esfuerzo de levantar una piedra y luego constituirla como un ser, como un elemento tan simbólico, tan poderoso como lo pone Ferdinand, es tan humano que verdaderamente yo creo que en todas estas imágenes y en todos estos textos tú lo vas transmitiendo, esto, ¿no? Con unas pinceladas. Hay momentos muy bonitos en el libro, yo lo recomiendo el libro, ¿eh? Lo recomiendo absolutamente a todos. Hay un momento que a mí me gustó mucho, que es cuando hablas del retablo de Eisenheim, de Matthias Gutenberg, que no se llamaba así, bueno, que es un señor que no se sabe muy bien cuál es su nombre, pero bueno, es un retablo terrible, con un Cristo terrible, un Cristo que, al contrario de los Cristos normales, que parece que transmiten más bien paz y no tanto, algunos sí que transmiten un cierto sufrimiento, pero este transmite un desgarro. O sea, los clavos han desgarrado los pies,
El cuerpo está desgarrado por el peso de estar colgado. Es terrible, lo hicieron en el siglo XVI y ahí acudían todos los peregrinos para, en el fondo, para consolarse de sus desgracias, porque acudían pues, enfermos, mutilados, seres desheredados de este mundo, pero veían aquello y decían, en el fondo soy afortunado, está muchísimo peor, ha sufrido. Y de repente el peso está ahí tan presente y lo cuentas, ¿no? Cómo está presente de una manera también otra vez en lo humano, con esos tejidos desgarrados, con esos... Y me hacía pensar en el Cristo de Velázquez, tan pacífico, tan pausado, tan levitando casi, levita, no pesa nada, se apoya cómodamente, está blanco, es casi como un ser etéreo, ¿no? Y bueno, pues esos momentos del libro que de repente tú abres una vía y el otro continúa con esa vía en otro punto, ¿no? Son los momentos en que a mí me parece pues muy interesante, ¿no? Y en fin, esto de levantar la piedra es otra obsesión que ahora mismo a mí me ocupa y comparto esta reflexión permanente que está en tu libro, ¿no? Y la verdad es que existe una piedra que se ha erigido, tallada, que tiene, no una, sino muchas, que tiene 12.000 años. Yo, bueno, tengo la suerte de estar ahora en un proyecto, voy a ir dentro del día 15, estoy allí, en el sitio donde están las excavaciones, y es que se han descubierto unas construcciones, unos templos, un templo de hace 12.000 años, 7.000 años antes de las pirámides, donde hay pilares apantalladas, talladas en piedra, con medios, no existían los metales, pero que tienen 5 metros y medio, que pesan 6 toneladas, y que de repente nos van a cambiar bastante el origen de la criatura. Y es tan emocionante como pensar ese momento que está cambiando permanentemente de cuando el ser humano o la especie humana se puso las piernas y estiró la columna y se puso cambiando porque se puso las investigaciones y pasamos de 3,5 millones a 6 millones y ahora estamos en 21 millones. Vale. Pues va a pasar igual con la columna. Tienes razón, me he investigado. Las columnas son patrimonio de la UNESCO ya. Tienen 12.000 años. Es de la época de los cazadores. Yo es que tengo el problema de la Janet Sand. Yo no me parece butarlos. Y tampoco nos gustaría. Las cuestiones estén abiertas. El camino esté todavía por descubrir. Creo que tampoco. Que yo creo que aquí es. Bueno, pues espero no, que mucho te no, tienen masas. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia aquí en Madrid, en esta librería, la mejor librería de Madrid, seguramente de donde vivo, de España o del mundo. Es muy valioso veros aquí porque sé que una definición de la ciudad es la que daba Joseph Brodsky, es un lugar donde del exceso de espacio y de la falta de tiempo. El madrileño podríamos definirlo como un ser sin tiempo. Y por eso pues cualquier acto que hacemos por otro, rompiendo esa cadena de tiempo, pues tiene un gran valor. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchísimas gracias a la librería Naos, a Conce. Saludos a Reyes, a Adriana, a la nueva generación y a todos los demás que estéis por aquí. Porque, bueno, este es un sitio para nosotros, los arquitectos, muy importante. Es el abrevadero donde venimos las fieras a beber agua fresca y a nutrirnos. Muy distintas fieras venimos aquí. Muchas gracias. Y bueno, también quiero agradecer a la Fundación Mies van der Rohe, que está aquí representada por Iván Blasi, y tanta gente con la que tuvimos la ocasión de comenzar esta aventura del libro, porque, como tú muy bien has dicho, empieza con el concurso, después viene la ejecución de esta obra, que yo confesaría que yo creo que ha sido la obra, si no me equivoco, la más feliz que he vivido, por muchas circunstancias, porque fue pues, todo un placer
levantar estas columnas de bidones oxidados y churretosos a 15 metros de la obra reconstruida por Ramos, Ciriz, Ignacio de Sola Morales en 1981-86, y levantar eso allí tan cerca, pues tenía un punto verdaderamente excepcional. Porque fíjate, coincidía la arquitectura con la celebración. Todo lo que el arquitecto construye tiene algo de celebrativo. En realidad, cuando construimos una casa, cuando construimos una guardería, en fin, es muy difícil separar la arquitectura de la celebración. Pero en este caso, que además las columnas celebraban la construcción del pabellón en 1929 y su posterior reconstrucción, realmente el encargo era bien bonito. Y fuimos muy felices en este encargo. No tanto por el presupuesto ni por los honorarios, como tú muy bien sabes, sino por esa ocasión que se nos dio de poder hacer esto. También es verdad que la condición efímera de estas columnas, como ocurre con las mariposas y con las flores, aumentaba, por supuesto, su belleza. Bueno, también tengo que dar gracias, que no esperaba su presencia aquí. ¿Cómo estáis en aquellos días que íbamos a la mañana? Completamente para tú. A Madrid, a la jaqueta, un día en la vez. Viví con él muchas horas de paciencia por su parte, de amor a la lengua inglesa, que yo no conozco muy bien, pero que con su ayuda pues fuimos intentando, como si fuésemos orfebres, intentar encontrar las palabras inglesas. A mí me encantaba aquello. La palabra inglesa se justamente traducía no solo el sentido, sino el sonido. El sonido que tiene la palabra. Por supuesto, muchísimas gracias, Blanca y Fernando, por vuestra presencia aquí. Sois los que dais a esto la importancia que no se merece, pero bueno, muchísimas gracias por vuestras palabras y por vuestra generosidad de compartir esta presentación del libro. Me he saltado porque empecé con la obra que hicimos también con Roger Sockett Jones, que sabe que estamos ahora presentando mi arquitecto y amigo de Sabadell, que sabe que estamos aquí en este momento, me ha dicho que no podía venir. Y bueno, pues también de la Fundación, por supuesto, después. ¿Tu cumple, cosas? ¿Esto significa que ya tienes? Pues una serie de reflexiones sobre el peso que agradece a la directora de la Fundación, a Ana Ramos, y a toda la gente de la Fundación, que verdaderamente ya es difícil, pero qué bien fue llevarnos con todos vosotros, con Víctor Sánchez, con Carlos Ortiz, con la edición del libro, con pues, colaboradoras magníficas. Hicieron posible este libro en su calidad, en las imágenes, en el diseño, con Valentina Urtián y con María Ramas. No sé si me dejó alguien, pero bueno, no ha sido una experiencia de la obra que termina con un libro. Yo no me digo, fue un principio maravilloso y un final todavía mejor. Si tuviera que decir algunas palabras sobre la expresión del peso, empezaría por un momento que hemos vivido todos cuando cuando fuimos niños, y por lo tanto lo somos, puesto que lo fuimos. Y es cuando el niño, como decía Blanca, y no nos hemos puesto de acuerdo en esto, cuando el niño intenta andar y se cae. El niño intenta ponerse en pie y se cae. Y ahí conoce por primera vez, conocimos todos, nos acordamos, o lo hemos visto después en otros niños pequeños, cuando hemos sido conscientes de que efectivamente empieza una lucha contra el peso, contra tu propio peso. Es una experiencia que tienes también cuando aprendes a montar en bici y te caes, y también cuando aprendes a montar, quieres aprender a montar en un surf un poco mayor y te caes. En esta ocasión, una caída menos dolorosa porque es sobre el agua. Así que el niño enseguida se encuentra con la gravedad terrestre como problema, como obstáculo, como adversario, como conflicto. Pero curiosamente, ese mismo niño se encuentra con la gravedad terrestre. También se encuentra con la gravedad terrestre, por ejemplo, en la fiesta de cumpleaños con los globos que nos den. También se encuentra con el tobogán y con el balancín y con la posibilidad de bajar las escaleras de 4 en 4. Y también, quizá lo más importante de todo, con ese tirarse de bomba sobre el agua de la piscina. Ahí la gravedad se ha convertido en algo muy distinto, se ha convertido en un juego. La carga, lo cargante, se ha convertido en un juego. Esto es como viene a relacionarse con las palabras de Peter Sloterdijk cuando decía que el arte es antigravitatorio, porque efectivamente convertir la carga en juego forma parte de las misiones de un artista. Algo difícil de conseguir si uno es pintor, o si es escultor, o si es director de teatro, incluso si es músico.
pero más difícil de conseguir si uno es arquitecto, porque se encuentra con el carácter reacio, pesado, terco, altisonante de los propios materiales que se resisten a ser levantados y erigidos, como tú también decías, para sostenerse en pie y, sobre todo, no solamente ponerse en pie, sino también obedeciendo a lo que sería un objetivo arquitectónico, permanecer, porque la arquitectura, aunque esta obra no, pero la mayoría de las obras de arquitectura, bueno, esta también, la verdad, nacen para permanecer. Así que en el caso de la arquitectura, esa cuestión del peso pues está relacionada también con el deseo de permanecer, pero al mismo tiempo de parecer que no pesa. Con lo cual hay un bellísimo conflicto de la carga como juego. El poeta Juan Ramón Jiménez, aunque a mí la poesía no me gusta, pero el poeta Juan Ramón Jiménez decía que poesía es pesar y volar. Y es verdad, es verdad. Lo hemos sentido en los mejores artistas, en los mejores pensadores, que al mismo tiempo tienen que ser sólidos, tienen que ser penetrantes, al mismo tiempo tienen que dejarnos como una cierta espacio de aéreo o de libertad, dejarnos sueltos. Bueno, si tuviera que poner un ejemplo de los muchos ejemplos que recoge el libro, que son ejemplos en realidad, es un profesor que pone ejemplos, que no quiere llegar a ningún sitio, más que es una acumulación de ejemplos, que arranca la antigüedad clásica y que llega al siglo XX, no me atrevo a hablar del siglo XXI porque siento que no tengo perspectiva suficiente, porque pertenezco a él y porque está todo demasiado reciente como para poder hablar con cierta propiedad sobre lo que está ocurriendo ante nuestros ojos. Termina, por lo tanto, en el siglo XX. Y por citar un ejemplo que no pongo en el libro, pero porque claro, este libro lo terminamos en el año 2019, han pasado cuatro años y constantemente me llegan otros posibles ejemplos de cómo se podría, cómo la arquitectura, una vez más, porque no cesa en ese empeño, convierte la carga en juego. Pero bueno, voy a contar un ejemplo. Un ejemplo es las pirámides, que yo no conozco, no las he podido ver personalmente, pero la pirámide, por ejemplo, nos puede parecer una construcción que nace para ser pesada. Desde luego que nace para ser permanente. De hecho, su forma coincide con la forma que la pirámide tendría si fuese destruida por el tiempo o por un cataclismo. Es la misma forma, es decir, no puede haber una construcción que aspire a tener mayor permanencia con su forma que la propia de la pirámide. Es como si la pirámide quisiera ser tan inmortal como el contenido que tiene en su interior. Pues bien, en el caso de la pirámide, sin embargo, acaba en una punta infinitesimal. No debemos olvidar ese detalle. Y la pirámide, si la imaginamos a esa piedra caliza, bruñida y pulida, ante el sol del desierto, tendríamos una cara absolutamente reflectante, restallante, y otra cara con una luz completamente distinta, de forma que esa figura sería un objeto luminoso esplendoroso, algo mágico. Y al mismo tiempo, la pirámide, si la miramos en planta, nos daremos cuenta que no podemos ver las tres caras de la pirámide al mismo tiempo, es decir, que se nos ofrece como un auténtico enigma, porque no sabemos dónde está la tercera pata de ese tipo de estático que es la pirámide. Así que son dos planos los que sujetan esa forma. Es algo verdaderamente, me parece, bellísimo e inquietante. La pirámide es un objeto lleno de misterio, de luz y de sombra. Y sin embargo, es un objeto asombrosamente pesado y resistente. Bueno, pues desde la pirámide hasta Mies van der Rohe, verdaderamente la historia de la arquitectura es una secuencia de procedimientos de demostraciones de cómo hacer descarrilar los cauces conocidos del peso, la manifestación directa del peso. Convertir la carga en juego, demostrar a la gravedad que nosotros, los arquitectos, somos capaces de ser unos seres que apelamos a lo antigravitatorio a pesar de que la gravedad nos diga lo contrario. Y bueno, yo pensaba también, volviendo a la época en la que de los niños, es que los niños hay un momento
donde me imagino que todos lo habréis hecho, donde zarandeas un árbol joven, ¿no? Le haces que ese árbol se mueva. El árbol, me imagino que para un niño es un ser sólido, es un ser firme, es un ser vertical, es un ser ejemplar, y zarandearlo de alguna manera es medirte con él, es hacer una apelación a su ser viviente en relación a lo que tú eres y, por lo tanto, echarle un pulso, decirle: yo, que soy más pequeño y menos permanente, seguramente yo te muevo, yo hago que tú te cimbres un poco. La arquitectura está expuesta a una condición vertical, no sé si lo hemos pensado así, pero yo creo que esto es cierto. Por un lado, la luz viene desde lo alto, por otro lado, todos los edificios que construimos son paralelos y se dirigen de forma unánime al centro de la Tierra. Por eso son paralelos, los hagamos aquí o los hagamos en Australia. Todos ellos, es la misma misión, es conducir las cargas por la forma, el camino más corto hacia el centro de la Tierra. Así que, entendida así, ante estas dos fuerzas que tanto ordenan el acontecimiento arquitectónico, la arquitectura es un ser vertical, porque está teledirigido, tele es lejos, hacia arriba y hacia abajo. Y sin embargo, llega el niño, llega el arquitecto y zarandea esa construcción vertical. ¿Y cómo la zarandea? Pues la zarandea con la dinámica horizontal. Y esto puede parecer que yo quiero ser poético, y no lo soy en absoluto. Me gustaría ser prosaico con esta afirmación, porque ese zarandeo horizontal se produce, y voy a aportar pruebas, digamos, no poéticas, sino pruebas absolutamente científicas de ello. Ese zarandeo se produce, por ejemplo, con el arco. El arco es la primera prueba que tenemos de la inteligencia humana, donde el peso que baja en vertical, encontramos un sistema que se convierta en una fuerza horizontal. Se produce antes que el arco con el capitel clásico, porque el capitel, con sus volutas que hablan de una expansión horizontal, ya sea el capitel corintio o el capitel jónico o el capitel dórico con su aplastamiento, hablan de una expansión en el horizontal, en el plano horizontal, que querría negar la inmediatez del peso que se conduce de forma vertical desde el entablamento hasta el estilobato. Lo encontramos, por ejemplo, en el Escorial, en las líneas de imposta, que están efectivamente haciendo cimbrear el edificio y haciendo que las verticales de las masas edificadas no se apilen de una manera convencional, como si fuera una demasiado burda colocación de un elemento encima de otro, sino que están, podríamos decir, estirando o conmoviendo el edificio de manera horizontal. Están en los zócalos de los edificios. Están, y yo creo que los hijos del siglo XX, los nietos de los arquitectos del siglo XX, lo entenderemos enseguida, este movimiento horizontal está en las retículas estructurales. Porque las retículas estructurales, al colocar no un pilar, sino muchos pilares, lo que hacen es descargar de su misión sustentante a cada uno de esos pilares, haciendo que se convierta en un plano abstracto que, digamos, libera del peso a una figura singular. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba. En la mezquita de Córdoba, esa oscilación horizontal hace que desaparezca el hecho de que cada una de esas columnas de mármol sujeta nada, porque ya no interesa el problema del peso. Y aquí está otra vez coincidiendo lo que decía Juan Ramón Jiménez, que es el pesar y el volar. Bueno, esta ha sido la historia de la arquitectura. Yo creo que puede ser entendida y vista así, como una continua demostración que sigue viva en las escuelas de arquitectura. Nuestros alumnos nos enseñan permanentemente que sigue habiendo maneras de destronar, de hacer que esta causalidad de que el peso produce un elemento resistente pueda ser subvertida, pueda ser traicionada, pueda ser tergiversada, pueda ser reconducida hacia una situación asombrosa. Yo diría solamente, ya para terminar, que no lo diría todo si solamente dijese que la arquitectura inexpresa el peso. Es que también hay otra cuestión que es importante señalar y añadir, y es que no solamente lo pesado son los materiales y las leyes constructivas, que efectivamente son tercas, reacias y todo eso, sino que también la vida es pesada. Sí. También la vida es pesada, también la vida es cargante, insoportable, grave, también es terca y reacia, y también la arquitectura, y creo que los arquitectos que estáis aquí estaréis de acuerdo en eso, también la arquitectura tiene un empeño en especial por inexpresar ese peso
que rodea a la vida y que la arquitectura desea que no se vea, que no se haga tan, que no se haga tan claro. También juega con ese peso. Y bueno, pues nada más. Un poquito mi agradecimiento a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Yo te quería preguntar una cosa, Luis, porque cuando hablabas de la cabeza, Fernando, esa cabeza abstracta, que era la primera imagen que tú querías y pensabas que fuera la portada y fue el punto de negociación, y diría que el único que tuvimos en plan realmente de conseguir una portada donde nos decían que hubiera una imagen, ¿no?, de las columnas, que tú estás tarandeando, de hecho, aquí mismo, ¿no? Entonces, me gustaría, porque creo que era muy importante, y claro, leímos el libro y el texto después de conocer cómo estuvisteis trabajando, pero el tema de los detalles, ¿no?, de cómo estas columnas llegan al suelo, buscan el cimiento, cómo después se levantan, fue una, cómo se soldaban, cómo había como una vaina solo en las primeras dos o tres. Creo que hay cosas como muy interesantes que creo que podría, bueno, si te parece, nos podrías compartir. Bueno, en relación a la obra, una de las cosas que nos condicionó mucho para intentar ganar el concurso es que vosotros dabais un presupuesto de 15.000 euros, pues no lo puedo olvidar, para hacer este proyecto. Y creo que para 10 columnas. Sí, fueron 10, después hablando con Fernando Ramos, Fernando me insistió mucho en que para mí es el número 8, era muy importante, y me dejé convencer, cosa que tampoco cuesta mucho. Y bueno, pues fueron 8 columnas, con lo cual se esponjó un poco más el presupuesto. Pero tú sabes que lo hicimos con 15.000 euros. Lo que no hicimos con 15.000 euros son bases. Pero con IVA o sin IVA. Lo que no hicimos por 15.000 euros fue la cimentación. Pero la cimentación, ya se sabe, en la zona de arquitectura, es un enigma. Por suerte. Nos encontramos, con un edificio demolido, los escombros que no tenían la resistencia esperada. Bien. Pero bueno, no, quiero decir esto porque esos 15.000 euros determinaron hacerlo con un material muy económico, que son unos bidones de segunda mano. Estos bidones de segunda mano hablarían del paisaje industrial, harían una referencia desde luego a la ciudad de Barcelona, que es una ciudad que tiene un importante desarrollo industrial y polígonos industriales y una actividad portuaria. Es decir, que estos bidones, y esto no lo debemos olvidar nunca como arquitectos, seguramente no estarían bien en Teruel, pero sí estaban bien en Barcelona. Por otro lado, la utilización de elementos reciclados parecía oportuna, también ya en aquella época. Por otro lado, no podemos olvidar que estábamos en una ciudad donde Gaudí y Jujol nos habían dado lecciones con la utilización de platos, botellas, vasos, somieres rotos. Y con eso habían hecho edificios maravillosos. Así que, ¿por qué no podíamos intentar hacer algo con los materiales de desecho de nuestro momento? La construcción, por lo tanto, fue buscar estos bidones de segunda mano. Nos encontramos que, contra nuestras expectativas, los bidones de segunda mano no los podíamos utilizar porque el Ministerio de Sanidad prohibía la reutilización de bidones que habían llevado ácidos o elementos químicos que podrían tener problemas contra la salud. Así que, ni cortos ni perezosos, fuimos a un almacén en Gerona, compramos unos bidones de segunda mano porque no teníamos más dinero. Y Roger y yo, en un taller de Sabadell, que fue una vital para esta obra, pues con ácido clorhídrico y con agua a presión, él y yo nada más, y también con él nos ayudó en algunos días Carlos, pues empezamos a destruir el acabado, medianamente, no era un acabado muy bueno, pero destruir el acabado de todas maneras. Al principio, aplicando con mucho cuidado, con mascarilla, con guantes, el ácido clorhídrico sobre estas superficies, y ya como eran muchos bidones, no sé si eran 60 o 70, pues finalmente ya estábamos cansados, un poco descontrolados, y cogíamos los cubos de ácido clorhídrico. No se lo contaba a mi mujer, pero lo ha sabido después. Y tirábamos los cubos directamente. Y entonces las manchas más maravillosas que se han producido es precisamente la gravedad de esas salpicaduras que van a escurrir en un sentido. Trabajábamos con ellos en un sentido, luego los colocábamos dando la vuelta, con lo cual los churretes caían de una manera o de otra, lecciones aprendidas de Juan Álvaro Valdez,
bueno, y que también, no sé, yo creo que está inspirado, está detrás de esta obra por ese ejemplo de la aplicación de la potencia de la pintura en la arquitectura. Y bueno, pues luego la colocación de estos bidones, pues los bidones están vacíos por dentro, es aire lo que tienen, nos parecía que eso era, había que construir con esa ligereza y que la colocación de un miriñá que por dentro de una armadura sería una pequeña traición, así que son figuras que como tienen una sección circular resisten bien al empuje del viento y están apilados uno encima del otro. La chapa del bidón es muy muy fina, de manera que la soldadura no se puede aplicar en el bidón, pero afortunadamente cuando el bidón llega a su extremo, la chapa hace un reborde, un pequeño reborde. Menos mal, porque en ese reborde sí que podemos aplicar la soldadura. La soldadura se aplica de una manera muy distinta en cada reborde, sin ningún orden, es decir, los rebordes, los cordones de soldadura en un bidón estaban aquí y en el siguiente estaban allá, pensando en que si esto se hubiese mantenido más tiempo, la humedad de la ciudad habría hecho que las soldaduras se oxidasen y que los churretes de óxido bajarían de manera desordenada por estas columnas, haciéndolas todavía más atractivas y contribuyendo de alguna manera a lo que nosotros buscábamos, que era ese efecto, digamos, de objetos arañados y destruidos y mejorados, embellecidos por la fealdad del tiempo transcurrido. Y ese es un poco la... eso es un poco así contado muy deprisa lo que fue la situación. Puedo contar una anécdota para no ser muy pesado, pero porque, en fin, para los arquitectos, como siempre, son como cosas que te pasan. Y es que en el taller había un oficial, en el taller de tarjería, que era estupendo, que se llamaba Juan. Y un fin de semana, pues le dije, mire, dejamos aquí los bidones en el patio y usted durante la semana, yo volveré el próximo sábado o viernes, pues los va colocando, los va enhebrando, ¿no? Los va soldando, lo hacía muy bien para que luego quedasen verticales, que era una de las dificultades que tenía hasta ahora. Y cuando llegué al fin de semana siguiente, pues estuve repasando esos bidones que ya estaban montados, tumbados en el suelo, había que erigirlos efectivamente, y me encontré con algún bidón que no me daba buen aspecto, tenía alguna rotura o alguna bolladura y podría, digamos, hacer que fracasase la construcción. Y entonces le dije, Juan, vamos a quitar ese bidón, vamos a quitar ese bidón y vamos a quitar aquel que tampoco está bien. Y me pregunta, entonces Luis, ¿cuál colocamos? ¿Cuál prefieres, el azul aquel o el rojo aquel? Y entonces yo me quedé mirándole y le dije, Juan, no me diga que usted ha estado eligiendo los bidones. Porque yo antes de irme le dije la orden, se me olvidó decirlo, lo estropeo, pero le di la orden y no se le ocurra elegir los bidones. Porque ya sabemos que corres un grave riesgo si la persona que lo hace no lo hace con su bien. Cójalos al azar. Usted los va montando al azar y seguro que van a quedar bien, porque ya nos hemos preocupado nosotros de que haya verdes, rojos, blancos y azules. Pero no busque ningún juego, porque tenemos experiencia, ¿no? Que como eso ocurra, la hemos fastidiado. Y entonces cuando él me hace la pregunta, pero entonces, como un problema, ¿cuál cojo, el azul o el rojo? Yo le miré y le dije, Juan, no me diga que ha estado eligiendo eso. Todo el fin de semana. Menos mal que Juan tenía muy buen gusto. Porque yo creo que no hubiera salido esas combinaciones tan atractivas si no hubiera sido con él. Bueno, eso es un poco la... Y la cimentación, pues es una pieza de calderería que encontramos en un catálogo, una pieza maciza que se atornilla y que hablaba del desmontaje futuro de esas piezas. Muchas gracias por esa oportunidad que nos dio. Las columnas originales de Puig y Cadafalch eran columnas jónicas que tenían proporciones, un peso que era diferente al de los bidones estos. Y creo que también es interesante entender que no estaban situados los bidones o las columnas exactamente en el mismo lugar que las originales, sino que lo adaptaste a las proporciones clásicas y la altura también, que fuera completamente horizontal, el corte superior. Sí. Sí, el suelo que está frente al pabellón tiene un pequeño declive y, sin embargo, la coronación de las columnas es una línea perfectamente horizontal. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo conseguir que se produzca esa situación? O sea, no, las columnas, por decirlo con otras palabras, no parten de un estilóbato, sino que parten de un suelo urbano que tiene una inclinación. Entonces, nosotros usamos una figura, un bidón que ajusta ese... que se va colocando de manera invisible, lo llamábamos el bidón comodín, y ese bidón va haciendo que todas las columnas acaben teniendo la misma altura, a pesar de que el suelo y altura es un bidón que está metido ahí y que no, el ojo no llega a ver.
Pero bueno, ya sabéis lo que decía Oscar Wilde, a veces hay que mentir para decir la verdad. Y delante de un mentiroso como mío. Bueno, las columnas, yo también por defenderlas ya por última vez, diría que son coloridas, puede parecer que son demasiado coloridas, demasiado frescas. Y yo quería decir una cosa que, vamos, siempre lo he escrito en el libro y me parece que justifica estas columnas, y es que cuando uno tiene al lado personas a las que mire, cerca, le cambia el rostro. Uno se ilumina. Y eso es lo que pasa a estas columnas. Están así, llenas de color, porque saben que detrás está una de las obras de arquitectura del siglo XX más importantes de Europa, que tenéis vosotros. Y por eso están así de contentas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, vosotros, Blanca, Fernando. Un poco siguiendo con la idea de las columnas, realmente yo creo que hay una cosa que la intuición, yo creo que es mucho, recorre atajos, que la racionalidad no sabe recorrer. Las columnas clásicas, la de Cigalapal, bueno, como tantas otras, ¿no?, estaban expresando la historia natural de la piedra. Y yo creo que Luis se da cuenta que lo que tiene que hacer ahora es un material que esté expresando el contexto humano. O sea, ya no es la historia de la piedra, la historia natural, sino la historia cristiana. Esa especie de objet trouvé sumado, que realmente pues, el aleatorio es, bueno, es lo que hace que tenga esa condición. Y luego quería decir una cosa que dice Luis, luego dice Luis que no es poeta, pero en fin, vamos a dejarlo ahí, que si las columnas se han ruborizado ante el edificio de Mies, y yo te quiero decir, Luis, que en el libro tú tienes un momento en que estás diciendo que esa idea de que la criatura de Mies es abstracta está constantemente pues, poniéndose en cuestión o desmintiéndose, ¿no? Son las grandes hallas de la Farnworth, en fin, toda una serie de cuestiones que hacen que la arquitectura de Mies sea ese ideal al que la vida o la naturaleza o nosotros mismos está erosionando en su pureza. Lo hace de una manera continua. Y tú simplemente has contribuido de una manera bellísima a esa erosión de la pureza del modelo, de esa idea, la arquitectura como algo puro y a lo que hay que aspirar, ¿no? La arquitectura cerrada, por otra parte. A mí me hacía pensar, fíjate, yo pensando en cuál fue la historia del pabellón, ¿no? Que se hizo en el año 29, pero que luego se desmontó enseguida. Hay una historia muy bonita de con dónde fueron a parar todos los trozos de que lo hizo Kurhan. ¿Dónde fueron a parar todos los trozos del pabellón de Mies? Que luego se convirtió en la obra paradigmática de la historia de la arquitectura del siglo XX. Y entonces, claro, en el año 86 pues se volvió a hacer, ¿no? Entonces tú ahora haces otra vez una obra efímera y a lo mejor tiene que tener otra segunda parte como la de Mies, y en el año, dentro de X tiempo, se vuelve a levantar. Y a lo mejor esta vez ya no se levanta igual, porque quizá levantarla igual sería demasiado obvio. Probablemente habría que levantarla de otra manera, como en diálogo, otra vez con esa voluntad de abrir, ¿no? De abrir juego, pero probablemente habría que levantarla otra vez dentro de X tiempos, quizá de otra manera. Sí. También me hace pensar si se posan los pájaros allá arriba. Cuando lo veo, digo, ¿se posarán por aquí las gaviotas? No se posaban mucho, lo que teníamos que, o sea, se movían un poco y nos avisaban que si se movía no pasaba nada, pero que sobre todo siempre tenían que volver a su punto vertical. Que si se quedaba un poco así, les llamáramos rápido y lo desmontáramos rápido, porque tampoco hicimos todas las pruebas que podíamos haber hecho. Entonces no sé si por eso o no, pero yo no recuerdo que las gaviotas o los pájaros durante aquel... Era más la niña con la bicicleta, la gente cómo lo utilizaba, cómo se revitalizó el espacio este un poco abandonado que hay justo delante. Y una pregunta, ¿tú crees que en su día de verdad representaba la sentera?
Las 8 columnas. Sí, las líneas. Yo he leído en algún lado que... Estas fueron las otras 4, las que demolieron. Es decir, en la plaza había 8 columnas delante del pabellón alemán, 8 columnas delante del pabellón de la ciudad de Barcelona, y después 4 donde ahora está la fuente. Estas 4, durante la dictadura, se derribaron antes de que se inaugurara. Y estas sí que representaban a la señora y fueron obra de Puig i Cadafalch. Y estas son las que sí que se han reconstruido más o menos igual, pero en otro lugar, porque en el lugar de las 4 originales se construyó la fuente, que es lo que estuvo presente en la inauguración del 29. Pero estas 8 no. Estas 8, Fritz Neumeyer hablaría de las, de los 8 pilares del pabellón, ¿no? Y si hay relación entre estas 8 columnas jónicas o estas 8 columnas de Luis y las, los 8 pilares que aguantan la cubierta. Pero ¿y por qué había...? ¿Por qué Puig i Cadafalch hizo 8 columnas jónicas de ella? Es que impresionante. ¿Por qué? Respuestas que tampoco conozco tanto, pero era como delimitar la zona central, esta gran plaza de encuentro de la gente en la feria, bueno, en la exposición internacional, a partir de la cual se iban hacia los pabellones de, representativos de los distintos, temas. De las distintas industrias, y por lo tanto marcaba las 4 más las 8 esta zona central. Unos propileos, algo así. Sí, había columnas por todas partes, sí, ¿eh? No solo estas 8, 8 y 4. Curioso. Interesante. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Pero a lo mejor alguien quiere preguntar algo, sí, o comentar algo, ¿no? Yo tenía una pregunta, no he acabado de entender del todo el tema del bidón comodín que has explicado. ¿Lo podrías repetir? Eso necesitaríamos un dibujo. Pero en el libro está, en el libro dentro está explicado. O sea, que si lo pones... el suelo cae así, la línea de arriba es una línea horizontal. Y entonces, como todos los bidones, todos los mástiles tienen que llegar a la misma altura. Los bidones miden siempre lo mismo, un metro aproximadamente, no llegas bien, porque tienes que cortar algunos. Entonces, no se cortó ninguno, pero hubo que colocar algunos pequeños suplementos para poder llegar a esa línea horizontal partiendo desde un suelo que no daba la misma altura, ¿no? Si del suelo la línea de arriba caben 8 bidones, en un caso, en el siguiente columna no te caben 8 bidones porque el suelo ha bajado un poquito más y necesitas 8. Necesitas 20 centímetros más de bidón. Esos 20 centímetros más de bidón es el bidón comodín que está metido de manera que tú no lo puedas encontrar en esa imagen, pero te aseguro que está metido. Pero bueno, también los clásicos hacían la éntasis del estilógrafo. Es que me debe saber algo. Es decir, que son operaciones que quieren contribuir a la claridad de la percepción y por lo tanto te puedes permitir hacer estas cosas. María. Quería comentarte una cosa que siempre he pensado cuando he visto las fotos, porque me lo perdí. No lo pude ver en directo, llegué en verano ilusionado con verlo y ya lo habían desmontado. Con lo cual quiero expresar mi más profundo enfado con la Fundación Mies van der Rohe, que quede claro, que es lo poco. Pero hablas mucho del peso y yo creo que un logro de esta intervención precioso es precisamente el del color. Has hablado antes de cómo en presencia de algo de alguien valioso se ilumina la cara. Y hay una figura en la página de la 107 donde hay dos, tenía una cosa muy curiosa, que es que hay dos columnas vistas de cerca en un tramo y ninguna es especialmente colorida. Realmente son muy grises, tienen un poco de brillo. En la siguiente página hay otra imagen que se ven también en las columnas, tampoco tienen tanto brillo. Cuando se ven juntas, tienen un colorido maravilloso. Es decir, has conseguido un equilibrio, un trasfocar pequeños toques de color. Claro, cuando uno usa color es más fácil acabar en ese mundo paródico del jardín de infancia. Que venga, ahora rojo, y ahora verde, y ahora azulito, y ahora no sé qué, y ahora los niños son tontos y les gustan los colores. Y has conseguido precisamente un equilibrio con muy poquitos toques, como a veces... Cuando vemos arquitecturas en que parece que hay caos y realmente hay muy poquito que produce una irregularidad, pero que hace pensar que es mucho más, creo que eso da para otro libro. Es una invitación. Bueno, gracias, José María.
el color, yo aprovecho lo que dices del color, el color es muy importante en mí, es donde rode. Muy importante el pabellón, es una cosa que quizá no se destaca mucho del pabellón, pero las cortinas del pabellón son un rojo escarlata, dicen que esta parte es más de Lily Rage, pero verdaderamente es lo que tú decías también, de que de Mies no es muy abstracto. Por cierto, Mies sí que es un poeta. Ese sí que es un poeta. Basta pensar en los pilares cruciformes, basta pensar en la escultura amanecer, en los dos estanques, en fin. Porque es una poesía que no sé, que pasa sin ser notada, ¿no? Y el color está en las alfombras, que son de color negro, en el ónice, en el mural de ónice del interior, es decir, hay una... Dentro de la severidad que puede parecer que el pabellón tiene, la existencia del color es muy potente, muy potente. Y hay una imagen de estas que es verdad que saca los rojos del pabellón detrás de estas columnas. Pero bueno, el color también, pues, no sé, como digo, para mí venía justificado por la condición efímera, ¿eh? Seguramente un edificio en color, con demasiado color, tiene peligros. Creo que tienes que manejarlo con mucho conocimiento y tienes que ser un gran arquitecto para resolverlo bien, ¿no? Lo que te estoy diciendo es que lo has hecho. No está bien decir. Me gustaría apuntar una cosa de las columnas que me parece especialmente bonito. Yo creo que la imagen inicial no se apreciaba, pero fue el encuentro de la columna con el sol. Que realmente hay una pequeña distancia que parece que le evitase. Y eso como que invita a pensar que la obra que hay detrás es como el primer paso que te introduce a la obra detrás. Que te va a hacer estar en un lugar alto y te hace olvidarte un poco el peso de la realidad. Y me parece que eso es un detalle muy bonito que es ampliar un poco el significado que quieres decir. Bueno, gracias Álvaro por tu pregunta. La columna clásica, el contacto con el estilobato, hace una curva, así, una contracurva que se llama escotia, que significa sombra, es decir, esconde el contacto del peso con el suelo. O sea, que la columna no solamente trabaja como un elemento que rompe el peso en el capitel, que lo hace muy bien, y con las canaladuras, que no da tiempo a hablar de ellas, sino también en el apoyo de la columna sobre el estilobato. Así que estas columnas también tienen sombra en su base. No, es una figura que he dicho que es altiva de una pieza de candelería, que es una pieza maciza de hierro, y hacer un movimiento así, se abre y produce una sombra sobre el suelo. En cuanto a la levedad o lo que produce el estilobato del pabellón, desde mi punto de vista, es que ese plano elevado produce una sustracción de la realidad. O sea, estando allí encima, tú estás en Barcelona, pero no estás en Barcelona. Es una situación extraña. Estás y no estás. Yo creo que eso justificaría de alguna manera la euforia que los visitantes del pabellón sentimos siempre que vamos. Y es que es un plano que tiene algo que te saca fuera exactamente del peso de la realidad. No quiero exagerar, pero me parece que es así. De hecho, cuando Mies decide colocar las dos grandes banderas, la bandera de Alemania en aquel momento, en 1929, y no sé si sería la otra bandera, la bandera de España, el mástil de la bandera, se puede ver en los planos y en las fotografías de época, lo clava en el suelo a pocos centímetros de la plataforma del pabellón, pero en el suelo. Es como si dijera, no puedo colocar una cosa pesada en el pabellón, y seguramente no sería Mies, no sería tan grande si hubiera colocado la bandera surgiendo de esa plataforma artificial, abstracta, neutra, y que no admite pesos, ni pesos de cosas pesadas, ni pesos de significados. Así que las mástiles arraigan en el suelo, en la patria, en el suelo. Ahí es donde hunde sus raíces, y no en el pabellón. Y ese punto de separación entre el mástil y la plataforma me parece poesía. Poesía hecha por un arquitecto. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias.